Body girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. Yeah, I'm the one for the good time. Call phones blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throwing back the last count. Chandelier, from the chandelier. Oh, I'm gonna leave like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. Oh, I'm gonna fly like a bird through the night. Feel my tears, I see through. Chandelier. You will not go on any chance. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es su nombre? Emiliano. Emiliano, ¿de dónde sos? De Las Piedras. ¿Y qué edad tenés? 23. 23 años. Emiliano, ¿hace mucho que cantás? Técnicamente el 2019 que me enfoqué más en esto, pero digamos que en el 2015 fue cuando empecé a sentir el amor por la música, pero si voy un poco más atrás creo que desde chico me encanta cantar. Desde chico te encanta cantar. ¿Y tu familia qué opina de que estás acá hoy en La Voz? Yo siento que están más felices que nunca, de verdad. Bueno, alegría, y no solamente que estás acá en el escenario, sino que ya estás dentro de La Voz, sí, dentro del certamen, así que felicidades. Porque de acá muchas solo gracias. Se vienen cosas buenas. Arriba. Hola, Emiliano. Hola, Vali. Me encantó. Qué bueno. Además lo escucho siempre por una mujer este tema. Sí, entonces, escucharlo en una voz masculina es diferente, ¿viste? Muy bien. ¿Estabas contento? ¿Cómo lo escuchaste vos? ¿Cómo te escuchaste? ¿Cómo te sentiste cantándolo? Bien, bien. Pero bueno, a veces... La verdad. Total, yo creo que en un ensayo se puede hacer mejor, ¿no? Digo, y uno cuando... Porque uno está más tranquilo, claro, ¿no? Es que estuve todo el tiempo diciendo, no, estoy tranquilo, y cuando vine acá yo dije, ¿qué me está pasando? Ay, pero bueno, nada, son sensaciones que creo que los que somos partícipes de estar acá las vivimos todo el tiempo. Bueno, la verdad, a mí me gustó mucho. Hubo algunas imperfecciones, te voy a ser sincera, pero creo que tenés una voz preciosa y un potencial. Sé lo que es estar ahí arriba y los nervios que se juegan cada vez que estás ahí arriba, ¿no? Con tanta expectativa, con tantos sueños, con tantas ilusiones. Entonces, apuesto a que vas a dar muchísimo más. Yo creo que tenés un potencial enorme como para estar en mi equipo. ¡Ah! Ojalá vengas a mi equipo porque seguramente vamos a trabajar mucho y muy bien y lo vamos a pasar bomba, seguro. Gracias, Emiliano, ya estás en La Voz, elijas a quien elijas. Muchas gracias. Emiliano, me encantó lo que hiciste. Sos ya un artista, un cantante, ya la gente te escuchó. Todo el mundo se emocionó, supongo tu familia, la gente que está viendo este programa, ve que sos un gran cantor. Me alegra mucho que te hayas decidido por la música. Te van a decir que no, que sí, que sí, que esta voz, que no. Vos seguí en la tuya, tratá de armarte un buen repertorio y yo te considero ya para mí un gran cantor y un gran artista que si vos querés te va a ir muy bien. Bueno, llegó el momento, ellos te eligieron, pero vos no podés elegir a los dos. Vos tenés que elegir a uno solo, Emi, contigo. La decisión es tuya. Adelante. Ya la traías la decisión, siempre digo lo mismo. No, puede ser que no. La traía la decisión, yo sé a quién va a elegir. Ya lo sé. Pero dejalo. Bueno, déjalo hablar. Es muy difícil porque literalmente, bueno, Yo estoy agradecido de cantar adelante de los cuatro, ¿no? Pero literalmente estaba entre o Vale o Rada. ¡No! Entonces se me hizo muy complicado ahora. Ya sabíamos, por eso Luca y Johnny. No, nos dimos vuelta. Resignación se llama eso. Presentimiento. Estaba muy complicado. Pero bueno, me voy con... Voy con Valeria. Vamos a trabajar un montón. ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias, a todos. Baby! Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass,